Buenas tardes con todos. Muy buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Esperemos, el tiempo va a ser 3 minutos más y en 3 minutos comenzamos las clases. ¿Ok? Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Aquí es la administradora del grupo. Si está. Anabela, ¿le puedes enviar un mensaje a tu grupo? Un minuto más y arranco la clase. Y faltan 7. No, no, no se puede porque ahorita me están arreglando el teléfono y no tengo el grupo. ¿Alguien más tiene autorización para el grupo? ¿Alguien que me ayude? Ok, listo chicos, ya para comenzar la clase, lo primero vamos a cuadro de asistencia. El día de hoy estamos... Ya le di un mensaje al grupo. Ok, muchas gracias. Miércoles, ¿no? El día estamos... 6. Buenos días, profesor. Muy buenos días. 10. 2021. Ok. Parsola Briones. Firme. Parsola Chipre. Firme. Holguín Morán Nicolás. Luna Rodríguez. Hasta Luna. Presente, profe. Okay. Luque Espilay. Jorge Del Piero. Luzardo Pluas. Mateo Márquez. Firme. Morán Holguín. Firme.
Orango, Gerson, Fernando. Así está. Ya, ok. Morán Ponce. Morán Ponce, Madeleine. Firme. Aris Moreno Menéndez. Ahí está París Moreno. Siempre ahí está. Reyes Salazar. Firme. Rodríguez Holguín. Firme. Salazar Toala. Firme. Toala Flúas. Firme. Torres Álvarez. Firme. Valencia Jiménez. Firme. Ok, papá, dejar de compartir esto. Y vamos a comenzar nuestra clase. Cada clase va a estar detallado de la siguiente manera, ¿no? Vamos a poner pantalla completa ya para comenzar a trabajar. Vamos a trabajar. Poner de la siguiente forma, vamos a ir enumerando las clases. Clase. Clase número uno. La fecha del día de hoy, estamos 6 de octubre. 2021. Okay. La clase del día de hoy. Suma de vectores por componentes rectangulares. Por componentes rectangulares. Ok. Suma de vectores por componentes rectangulares. Ya las reglas y las pautas ya las tenemos establecidas dentro de nuestro cuaderno. Fue clase del primer trimestre.
pero la vamos a reforzar un poquito para ya, para que ustedes ya tengan todo bien perfilado, ¿ok? No, no se le complica el momento de realizar un ejercicio práctico. Vamos a plantear, entonces vamos a poner, ya tenemos todas las reglas, vamos a poner casos prácticos. Número uno. Vamos a plantear nuestros ejercicios. Y me dice, dados los siguientes vectores, dados los siguientes vectores, dado los siguientes vectores, A es igual 13 kilómetros, tiene una dirección norte, 55 grados, hacia el este. Tengo un siguiente vector, el vector B, mide 9 kilómetros, tiene una dirección norte, 35 grados hacia el oeste. Tengo un tercer vector, me dice que mide 7 kilómetros, tiene una dirección sur, 15 grados hacia el oeste. Tenemos un cuarto vector, que es el vector D. El vector D me dice que va a medir 15 kilómetros. Tiene una dirección del sur, 25 grados hacia el este. ¿Sí? 25 grados hacia el este. Lo primero que tenemos que verificar es ver que los vectores estén con la dirección de forma correcta. Ver que la dirección de esos vectores esté de la forma correcta. Vamos a dibujar un plano cartesiano para ver cuáles son las direcciones de esos vectores, cómo deberían estar. Recuerde que todo vector debe de nacer en la parte del eje X positivo hacia el norte o se dirija hacia el sur. Si es de la parte positivo, si es de la parte positivo, el primer componente siempre va a partir del eje. La primera dirección
nace en el este y tiene que dirigirse hacia el norte. Si ese vector que se encuentra en esa dirección tiene las coordenadas diferentes, entonces hay que hacer una modificación. Otra cosa muy importante. Cada cuadrante mide 90 grados. Todo ese cuadrante mide 90 grados. Si el vector nace en el este al sur, entonces tiene que nacer o tiene que dirigirse su punto de partida desde el este y dirigirse hacia el sur. Y también ese cuadrante mide 90 grados. Los signos de los componentes en ese cuadrante van a ser positivo y el otro negativo. Positivo para la X, negativo para la Y. En el primer cuadrante, positivo para la variable X, negativo para la variable Y. Veamos, vamos, ya tenemos dos cuadrantes. Quiere decir, si hay un vector que esté en el tercer cuadrante, debe de nacer en la parte negativa del eje X que corresponde al oeste y tiene que dirigirse siempre hacia el norte. ¿Okay? Siempre hacia el norte. Recuerde también que esto mide por su ángulo es de 90 grados. Los signos para este ángulo es si nace en el oeste, negativo, y si va hacia el norte, se vuelve positivo. ¿No? Se vuelve positivo. Negativo para las X y positivo para la Y. Si hay un vector que está en el cuarto cuadrante, debe nacer en el oeste siempre y dirigirse hacia el sur. Debe de tener esa dirección. También mide 90 grados. Si está en este cuadrante, los dos componentes van a ser negativos, tanto para X como para Y. Entonces, negativo para las X y negativo para las Y. ¿Okay? Listo. Ahora vamos a ir revisando cada uno de los vectores planteados y si hay que realizar alguna modificación. Vamos a borrar la parte superior y vamos a ir registrando cada una de las correcciones si es que lo hago. Ok. Pregunta. El vector A mide 13 kilómetros. Va del norte hacia el este. Del norte hacia el este. Va en este sentido. No es sentido correcto. Va sobre ese sentido, ¿no? Se dirige hacia el este, nace en el norte y se dirige hacia el este. Ok.
Entonces quiere decir que tenemos que hacer una modificación con respecto a ese vector. Tenemos que corregir su dirección. Pero al realizar la corrección de la dirección, también tenemos que calcular un nuevo recorrido angular. Vectores correcto, vamos a ponerla aquí. Vectores correctos. Entonces el vector A, vamos a dejarle con su magnitud que va a valer 13 kilómetros. Su dirección tiene que nacer en el este y tiene que dirigirse hacia el norte. Dejamos un espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, aquí son positivos los dos componentes. Y ya le tengo puesto negativo. Más y más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger 90 grados menos 55 y la diferencia la ingresamos en el espacio que hemos dejado. ¿Ok? Cogemos calculadora. Sale a 35 grados. Ok, menos 55 y eso nos da un valor total de 35 grados. Ya tenemos corregido un vector. Vamos al vector B. Vector B mide 9 kilómetros. Veamos. El vector B parte del norte hacia el oeste, va en sentido contrario también. Entonces hay que hacer una modificación. Hay que corregir esa dirección. Entonces debemos de corregir, dejamos un espacio, tiene que nacer desde el oeste hacia el norte. ¿Okay? Ordenamos. Y vemos, cogemos 90 menos 35. Y eso me queda, el recorrido angular para el vector B va a ser de ¿cuánto? Menos 125. ¿Por qué menos 125? Si dije que si cae en el segundo cuadrante, cada cuadrante tiene 90 grados. Para calcular el ángulo complementario, simplemente cogemos 90 menos el recorrido angular que tiene y obtenemos 55 grados. 55 grados, ahí sí. Veamos, tenemos el tercer vector. Tenemos el vector C. Que mide 7 kilómetros. Tiene una dirección sur hacia el oeste. Pregunta, ¿estará, tiene la dirección de forma correcta o hay que hacer alguna modificación? Hay que hacer una modificación. Hay que realizar una modificación. Invertimos la dirección y ponemos 0 a 0. Está en el tercer cuadrante, entonces cogemos 90 grados
menos el recorrido angular que ya tiene, y eso me da un recorrido angular. 75 grados, ok. Veamos, ya tengo tres vectores corregidos. Falta uno. Pregunta, el último, ¿tendrá la dirección correcta o hay que hacer modificación? Hay que hacer modificación. Hay que hacer modificación. Entonces, vamos a registrar nuestro nuevo vector. El vector D es igual a 15 kilómetros. Invertimos la dirección, que este es sur, pero vamos a calcular su recorrido angular. 90 grados menos el recorrido angular que ya tiene. Y obtenemos 65 grados. Ahora sí ya podemos calcular el vector resultado. Me dice la consigna, determine el vector resultante. Parece que ya se acabó este marcador. Okay. Te vamos a aplicar el primer procedimiento para obtener el vector resultante. Como son en orden alfabético que tenemos los vectores, entonces el vector resultante lo vamos a asignar a la letra E. Vector resultante, la letra E. Y no lo conocemos todavía. El primer paso. Componentes. De los vectores planteados. Llama los valores de X. Van a tener signos. Componente X de los vectores. ¿Okay? Entonces. Me quedé sin audio. ¿Qué pasó? Pues nos sacaron de la clase. Ok. ¿Sí se escucha? Chicos, confirmen. Sí, profesor. Ok. Ya me voy todo de la clase. Entonces, tenemos, como le estaba manifestando, tenemos los vectores en orden alfabético. Entonces, al vector resultante lo vamos a denominar con la letra E.
Lo primero que vamos a hacer es calcular los componentes de los vectores, pero lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a calcular el componente X de todos los vectores. ¿Okay? Dado el vector A, componente de X va a ser igual 13 por el coseno del recorrido angular de dicho vector, que vale 35, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Redondeado. Recuerde, siempre se redondea la parte final. 10.65. Ok, ahí sí estamos bien. 10.65. Profesor, ¿me permite ir a ver mi calculadora? Vaya. No. Corre. Y es 0.65. Okay. Ahora le toca el lugar al vector B. Vector B, componente X. Ahí es el vector B, 9, su módulo. Por el coseno, el recorrido angular que tiene B, que es el 55. Y eso va a valer 5.16. Vamos al tercer vector. Vector C. Componente X. Vector C, su módulo 7. Por el coseno de ese vector, que vale 75. ¿Okay? 1.81. Ok, listo. 7 coseno de 75 y eso vale 1.81. Ok. Veamos el vector D. Componente X es igual módulo del vector, que vale 15, por el coseno del recorrido angular, que es 65. ¿Y eso vale cuánto? 6.34. Ok, veamos. Esto es para los componentes que están en este lado. Todos estos componentes, todo eso es X. El primer componente es del eje, 10.65. Como está en el este, positivo. Vamos a una cosa. El primer vector tiene signo más. O sea, los dos componentes son positivos. El segundo vector oeste-norte. Negativo. El componente Y es positivo. Entonces aquí el valor de 5.16 va a tener signo negativo. El tercer vector
que está en el oeste sur, todos los dos componentes van a ser negativos. Por lo tanto, 1.81 es negativo. El cuarto vector, este sur, positivo, negativo. Entonces, este valor es positivo. ¿Okay? El de arriba también es positivo. Ingresamos en la calculadora y determinamos el valor de el primer componente. Déjame bajar un poquito la cámara para poder ver los resultados. Ok, ahí sí. Escribimos vector E resultante componente X. Obtenemos 10.02. Ok. 10.65 menos 5.16. 10.02. 1.81 más 6.34. 10.02. Sí, 10.02. Ya tenemos el primer componente de ese vector resultante, componente E. Veamos, componente Y de los vectores. Componente Y de los vectores. Vector A, componente Y es igual. El módulo de ese vector crece. Por la sin de seno de el recorrido angular de ese vector que es 35. 7.46. Ya. 13 por la sin de 35 y eso vale 7.46. Ya lo vamos a registrar con el signo. Vemos que el signo de ese valor que hemos calculado es positivo, ¿no? Es positivo. ¿Okay? Es positivo ese valor. Veamos. El vector B, componente Y, me dice el módulo del vector B vale 9. Vamos a multiplicar por el seno del recorrido angular de ese vector que es 55. ¿Y eso vale cuánto? 7.37. Ok, ¿qué signo va a tener? Menos. ¿Y por qué menos? Negativo. ¿Ah? Negativo. ¿Por qué negativo? A ver, a ver, a ver. Positivo. 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 Se cuenta que va hacia el norte. Hacia el norte. Positivo. Okay. 9 por el sin de 55 y verificamos valores y eso me sale 7.37. Veamos, el vector C, componente Y, el componente C mide
Subo de los 7 kilómetros por la cima del recorrido angular de dicho vector, que es 75. ¿Y eso es igual a cuánto? 6.76. ¿Qué signo va a tener? Menos 6.76. Menos. Exactamente. Ahí sí ya le están cogiendo el gol. Negativo. Negativo, ¿no? 6.76. Menos 6.76. Luego tenemos el vector D. Su componente Y. Dice el módulo de este vector, dice que vale 15. El seno del recorrido angular de ese ángulo, que vale 65. ¿Y eso va a valer cuánto? 13.59. Ok, también. Menos 13.60. Ya redondía a 13.59, tercer decimal es 4, ¿no? Ahí no se puede redondear. No se puede redondear. 13.59. ¿Qué signo va a tener eso? Negativo. 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 Entonces, menos 13.59. Y el resultado total de todo da menos 5.52. Menos 5.52. Entonces ponemos vector E resultante, componente Y, es igual. Okay, y trazamos una flechita para verificar, y ya estamos. Okay. Menos 5.52. Verifique el resultado. ¿Sí sale? Sí, profesor. Ok. Menos 5.52. Ok, ya podemos eliminar esto. Y el resto es complementario, nada más. No se salga. Dice número 2, componentes del vector resultante, ¿no? Componente del vector resultante, ya lo tenemos calculado, simplemente registrado. El vector resultante lo hemos denominado con la letra E. Su componente son, cuando X vale 10.02, lleva a valer menos 5.52. Menos 5.52. Ahora, ¿qué toca? Toca calcular el módulo de ese vector resultante, ¿no?
Ok, tenemos los componentes de vector resultante. El tercer paso consiste en... Módulo del vector resultante. Módulo del vector resultante. Módulo del vector resultante. Entonces, lo único que vamos a aplicar es la fórmula del teorema de Pitágoras. Me dice módulo el vector resultante, que vamos a calcular módulo, entonces lo encerramos en dos rectas paralelas, escribimos la fórmula raíz cuadrada de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado. Okay. Y me dice valor de x vale y. Diez punto cero dos elevado al cuadrado más el valor de y, que es negativo, menos 5.52 elevado al cuadrado. Podemos ingresar en calculadora una sola raíz, siéntese la mayor potencia. Sale de ahí 11.44. Ok. El módulo del vector E resultante me dice que vale ese valor, ¿no? Entonces raíz de 10.02 elevado al cuadrado más menos 5.52 elevado al cuadrado también. 11.44. Ya le ponemos la magnitud porque es un módulo. Estamos trabajando con la magnitud o la unidad de medida, que es kilómetro. Ya sabemos con exactitud cuál es el módulo de ese vector. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué falta? Basta con saber los componentes, ¿no? Los componentes de ese vector resultante, el valor de x es positivo. El valor de y es negativo. ¿En qué cuadrante va a caer ese vector? ¿En qué cuadrante cae ese vector resultante? La de x. No. ¿En qué cuadrante del vector, del plano cartesiano, cae ese
par ordenado. Norte. Ya vamos a calcular el orden. Vamos a calcular su sentido. Sentido. Con la dirección. Dirección, creo que. Ajá. No es sentido. El sentido es para dónde se. El sur o norte. Dirección del vector resultante. Ok. Dirección del vector resultante. Si hablamos de dirección del vector resultante, quiere decir que vamos a averiguar o vamos a determinar el ángulo del vector T resultante. Y eso es igual a la tangente elevado a la menos 1 el valor de y, el incremento de y sobre el incremento de x. ¿Ok? Y ya lo tenemos determinado, ¿no? Sí lo tenemos determinado. Entonces, el recorrido angular del vector resultante va a ser igual a la tangente elevado a menos 1. Podemos aplicar la tecla de fracción que está en la calculadora. ¿Okay? Ingresamos el valor de y. Pero como vamos a calcular el recorrido angular, simplemente ponemos los valores con signo positivo. Ninguno puede ir negativo. Entonces, 5.52, el valor de Y. El valor de X, 10.02. ¿Okay? Ingresamos todo en calculadora. Y el recorrido angular o el ángulo del vector R resultante va a ser igual a ¿cuánto? 28.85. 28.85. ¿Qué cosa? Kilómetro. Ok. 28.85 grados. Vamos a poner 0 shift tangente a la defracción 5.52 sobre 10.02. Cerramos paréntesis, verificamos valores y 28.85 grados. Ya podemos determinar entonces que nuestro vector resultante, el paso número 5, es el más importante. Cinco, respuesta. Vector resultante va a ser igual el módulo de dicho vector 11.44 kilómetros.
Esto era lo que yo le decía. El valor de X, 10.02, está positivo. Entonces, ese componente contraría al este. Porque este es el único valor que está positivo, ¿no? Por el lado derecho. Entonces, este. Veamos el segundo componente. El segundo componente es para la Y, pero tiene signo negativo, ¿no? Y el signo negativo está hacia abajo. Entonces se está dirigiendo hacia el sur, ¿no? ¿Okay? Hacia el sur. Ya lo tenemos. Entonces ahora solamente falta ingresar el recorrido angular, que también ya lo tenemos determinado. Y es de 28.85 grados. ¿Sí o no? Estamos bien. Ahí estamos correcto. Ya tenemos la respuesta. Y ahí sí. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No. No, profesor. Segurísimo. No. No tenga miedo de preguntar si usted no captó alguna información.